San Gerardo de Rivas y por lo menos 4 comunidades más serán beneficiadas con el centro de salud que se está construyendo contiguo al Salón Comunal de la zona. Un esfuerzo de varios años y que está a punto de concretarse. Y hemos tenido pues la suerte de que este año estamos próximos a inaugurar un EVAIS, un proyecto de Limas que logramos ejecutar por medio de Limas y está ya en su fase final, prácticamente ya listo para que todos los habitantes de no solo la comunidad de San Gerardo, sino de todo el sector pues puedan disfrutar de un centro de salud con mayores condiciones. La obra está en la recta final. La estructura tendrá condiciones de primera para dar una atención adecuada a las personas de esta zona de Pérez Zeledón. Se llama un centro de salud, pero en realidad tiene las condiciones de un EVAIS. Ese es un edificio muy completo con la última en tecnología. Y gracias a Dios, pues a Limas, que nos otorgó ese proyecto, va a venir a beneficiar muchísimo del sector. Como te digo, no es solo San Gerardo, sino que estamos hablando de 5 comunidades que se van a ver beneficiadas, las comunidades del sector Chirripó, con un centro de salud con óptimas condiciones para su atención. Uno de los aspectos que tiene satisfechos a los miembros de la Asociación de Desarrollo Integral de San Gerardo es la cantidad de personas que serán beneficiadas con el proyecto. Correcto, sí. En realidad nosotros tratamos que siempre que podamos ejecutar un proyecto, pues abarque más hacia las comunidades vecinas también, ¿verdad? Y que pueda crecer pues el sector de una forma más conjunta. Este está diseñado para 5 comunidades, atender los pacientes de 5 comunidades en este momento. Porque realmente lo que